Les da la bienvenida a la cátedra decimonovena, la lucha por Belén de Bajirá entre el extensionismo y la colonización antioqueña. Por motivos de seguridad, el compañero Freddy Llorea Palacio no pudo venir, pero la cátedra sigue obviamente. En su lugar lo va a reemplazar un compañero que se llama Melquín Blas Domena, profesor investigador y experto también en el tema. Y es un tema que genera varias convergencias, ¿cierto? Un tema que lleva 17 años en lucha entre dos departamentos, por un departamento como es el departamento de Chocó y el departamento de Antioquia. Y Antioquia, con ese feudalismo tradicional, expansionismo, quiere venir un poco a socavar las cosas, pero yo no soy el que lo va a contar, sino es el profesor Mario Cerato Valdés. Buenas tardes. Abogado constitucionalista, columnista y opinión en medios nacionales, catedrático universitario, abogado y desapoderado del departamento de Chocó para el litigio de Belén de Bajirá. Pero antes, el compañero Walter nos va a dar un discurso preparado por la cátedra. Muy buenas noches, un abrazo prieto a todos y todas, bienvenidos. Belén de Bajirá, la vigencia de un proyecto emancipatorio de autonomía territorial e identitaria, Arleison Arcos Rivas. En la historia colombiana, la dinámica de ocupación del territorio afrodescendiente evidencia una estrategia libertaria y emancipada que pobló cientos de caseríos, cumbes, rochelas y palenques en un movimiento constante y continuo de asentamiento en los litorales y de penetración geográfica y colonización monte adentro y río arriba. Esta práctica, a la que muchos llaman de huida de la esclavización, debe ser releída en clave libertaria en torno a la invención étnica afrodescendiente como una maniobra expedicionaria calculada de permanencia territorial que evidencia una persistencia emancipatoria en marcha durante siglos, en intensos procesos de cimarronismo y apalancamiento a lo largo y ancho del continente americano. En esa lectura, territorios como Belén de Bajirá evidencian proyectos de autonomía económica, política y cultural palenquera y arrochelada, fundados río arriba y monte adentro, incluso décadas después de extinta la esclavización e instalada la república. Territorios estos que fueron apropiados en procesos de colonización autonómica y de ordenamiento del territorio contra la colonia, al margen de la dinámica republicana y sin la presencia institucionalizante de la República Liberal. Belén de Bajirá y otros constituyen entonces proyectos de autonomía que se estructuraron en torno a la necesidad de concretar en el territorio hecho propio las aspiraciones de vivir en libertad y persistir como hijos e hijas de africanos con identidades propias, producto del emprendimiento de rutas libertarias. Tal vez sea este aspecto tan protuberante lo que se pretende silenciar hoy con las acciones ilegítimas e ilegales de reclamo del territorio autonómico afrodescendiente, tal como quiere el departamento de Antioquia, siendo además claro el propósito de continuar arrebatándole al departamento del Chocó buena parte de las riquezas hídricas, biológicas, madereras, mineras y ganaderas en la zona del Darién, como ya lo hizo con poblaciones y caseríos en la banda interior del río Atrato y sobre la extensión del Urabá en el Caribe. Para las y los afrodescendientes, la lucha por el territorio, más allá de su defensa jurídica, representa entonces el despliegue de estrategias renovadas de invención étnica en torno a la presencia, persistencia y maduración de proyectos económicos de ocupación y asentamiento construidos sin el Estado y al margen de las instituciones republicanas, como producto de un proceso de existencia, resistencia y permanencia como pueblo en el contexto adverso de instalación de la nación colombiana. Casi nada. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a los jóvenes de la organización por haberme invitado, son muy amables. Gracias a ustedes por estar escuchando esta conversación, espero pues que sea lo suficientemente ilustrativa y ustedes puedan comprender
no solamente la temática de un deslinde en materia jurídica, sino el contenido de orden contextual que se presenta en el caso específico de Belén de Baguirá, el cual, haciendo gala o de pronto parafraseando lo que usted acaba de decir, es una maqueta de la realidad del habitante afrocolombiano en el territorio nacional. Vamos a empezar bien lejos, vamos a remitirnos bien lejos, pero ustedes van a entender por qué hago esa remisión. Tengo aquí un mapa de Europa en el cual, vamos a ver si ustedes me ayudan, quiero ubicar la frontera entre Alemania y Polonia. Hacia el norte de Berlín, digamos que nororiente de Berlín, por favor súbame el cursor hasta allá, más arriba, llegue al Báltico, por favor, exactamente en Berlín. Ahí está el apuntador lo tiene allí. Ah, lo tengo acá. No está ahí el apuntador. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Cuál? Gracias, hombre, muy amable. Gracias, hombre, muy amable. Entonces aquí, ¿cómo funciona esta vaina, Daniel? ¿Cómo funciona este asunto? Vamos a ver. Ah, ya, ya lo encontré. Muy bien. Estamos aquí en Berlín, este es el Báltico. Esta es la zona norte de Polonia. Por supuesto, esta es la frontera, la vieja frontera con Alemania. Hacia el año 1850, un patriota italiano de nombre Giuseppe Mazzini, nunca olviden ese nombre, Giuseppe Mazzini, revísenlo, los que tienen formación en materia constitucional o los que están estudiando derecho constitucional, les conviene conocerlo, pero los que también tenemos ciertas inquietudes por la historia, también nos conviene conocerlo. Giuseppe Mazzini escribe un libro que se llama Nacionalidades y Nacionalismo, y el hombre en su libro más o menos expone una tesis que consiste en considerar que en donde haya un territorio en el cual los habitantes de mi nacionalidad hayan caminado, colonizado o se hayan establecido, yo tendré derecho como Estado de apropiarme de ese territorio. Hacia el año más o menos 1900, en esta zona de Polonia se hizo un asentamiento de berlineses, de alemanes. Berlín es el osito, ¿no? La traduce osito. De ositos se aposentaron en esta zona, se ceñía, y ahí había actividad minera de gran intensidad, muy bien manejada por los alemanes, muy bien administrada, y la obrería era polaca, pero la administración de las minas era alemana. Hacia el año 1933, Adolfo Hitler lee a Giuseppe Mazzini y entiende la teoría de las nacionalidades de Giuseppe Mazzini y la convierte en un elemento de su doctrina. Si ustedes recuerdan, hacia el 26 de septiembre de 1939, ¿hacia dónde pegó a Adolfo Hitler? Tomó Polonia. Y tomó Polonia con base en la teoría de las nacionalidades de Giuseppe Mazzini. Esta tendencia, lamentablemente, no ha terminado. En el territorio del departamento de Chocó, hacia el año de 1974, la presencia antioqueña era lo suficientemente, digamos, influyente para que ya hubiera por parte de los antioqueños pretensiones a los Giuseppe Mazzini o a los Adolfo Hitler en la zona. Eso es, hacia donde se proyecte mi gente y mi gente haga asentamientos, sin importar los derechos del habitante local, sin importar las, digamos, manifestaciones del habitante local, yo le echaré mano al territorio y haré actos de señor y de dueño. Me haré soberano. Es decir, nosotros tenemos un antecedente en las pretensiones antioqueñas para con Belén de Baguirá, y lamentablemente ese antecedente tiene atravesado a Adolfo Hitler en el fenómeno retrospectivo histórico. Dicho lo anterior, ya vamos a pasar
a conocer qué es geográficamente Belén de Bajirá. Belén de Bajirá es un territorio fronterizo entre Antioquia. ¿Me regala fotografía? Belén de Bajirá es un corregimiento de un municipio fronterizo entre Antioquia y el Chocó. Ese municipio, entre los chocuanos, se llama Río Sucio. Y Río Sucio tiene 16 corregimientos y uno de esos corregimientos es Belén de Bajirá. Hacia 1974, por eso les fijo yo estas fechas, se presentaron tres problemas de administración pública en la zona del corregimiento de Belén de Bajirá. ¿Cuáles fueron? Nos mataron a los dos inspectores de policía que habíamos mandado allá a los chocuanos. Los mataron a tiros, los mataron a bala. Y los mataron a bala diciendo, o el argumento investigativo de los jueces de instrucción criminal de la época, ustedes saben muy bien que la fiscalía como tal nace con la constitución del 91, en 1974 el esquema investigativo lo desarrollaban jueces de instrucción criminal, establecieron que las dos personas, los dos inspectores afros que tenía Belén de Bajirá, habían muerto en circunstancias de índole común, es decir, el uno lo mataron porque tenía vida sexual con una mujer ajena y al otro lo mataron porque aparentemente tenía problemas de deudas o manipulaciones económicas irregulares. Nunca encontraron esos investigadores de la época que este fenómeno del asesinato de estas dos personas tuviera relación con pretensiones territoriales del expansionismo antioqueño. Un gobernador del departamento de Chocó, entonces un sujeto de nombre Isaías Lozano, está vivo, vive en Miami, le pidió al gobernador de Antioquia de la época que nombrara un inspector de policía en la zona. Y como por arte de magia dejaron de matarlos. El inspector de policía de la zona era un paisa de apellido Henao, hacendado, hombre con, digamos, ganado, hombre económicamente poderoso, y tomó el control de la situación y, digamos, hicieron el primer acto administrativo bien, bien cimentado. Giuseppe Mazzini empezó a desarrollarse. Y por supuesto, una visión medio hitleriana de la propiedad o de la soberanía sobre el territorio empezó a asomarse en el ímpetu antioqueño. Ya en 1976, tan solo dos años después de que este sujeto de apellido Henao había llegado a administrar el corregimiento de Belén de Bajirá por petición de un gobernador chocuano, ahí tengo que hacer un paréntesis, uno nunca le pide al vecino colonizador que le cuide la tierra. Eso no se hace, eso es un acto de torpeza histórica. Uno no le pide a Luis Alfredo Garavito que le administre un jardín infantil. Eso no se hace, eso es un acto de torpeza. El caso es que lo hizo y allá llegó el señor Henao. Y dos años después, ya la Asamblea Departamental de Antioquia estaba expidiendo una ordenanza en la cual decidía el incremento de la presencia institucional antioqueña en la zona, razón por la cual dos añitos después de la petición imprudente estaba un colegio de origen antioqueño consolidándose y estableciéndose en la zona de Belén de Bajirá. Tras ello pues viene la seguidilla, ¿no? El primer acto, la llegada de Henao, inspector de policía. El segundo acto ya se pronuncia la Asamblea Departamental de Antioquia. Y el tercer acto se presenta cuando desde esa época las mesas electorales dejaron de recaudar los votos de los chocuanos que tenían sus aspiraciones locales, ¿cierto? Concejales, y entonces ustedes saben que los alcaldes todavía eran de elección a dedo o de designación a dedo, pero ya los concejales tenían aspiraciones políticas y ya la mesa de votación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Belén de Bajirá empezó a recoger votos
de aspirantes políticos antioqueños. Esto para los antioqueños es, según dicen, un elemento más que permite hacer lo que Giuseppe Mazzini proponía. No solamente hay asentamiento de mi gente en la zona donde yo tengo el derecho a ejercer la soberanía, sino que además de ello hay un establecimiento institucional que le permite a ese grupo poblacional ejercer una soberanía. ¿En beneficio de quién? En beneficio de la nacionalidad que está en este momento controlando la zona. En 1979 ya se había consolidado por completo el hecho de que en Belén de Bajira todas las votaciones o todas las mesas que se presentaran en la zona disparaban sus votaciones hacia electores o representantes antioqueños. Primer movimiento, un inspector de policía. Segundo movimiento, una ordenanza que crea una escuela. Tercer movimiento, una decisión de la administración en materia electoral. Digamos que la situación se quedó de ese modo. Los 5 o 6 o 11 gobernadores de Chocó que hubo entre 1979 y 1983, cuando se establece en Colombia la elección popular de alcaldes y posteriormente la elección popular de gobernadores, ninguno, hermanos, ninguno se acordó de que allá había un inspector de policía paisa. Ninguno volvió por allá y se asomó a ver cómo era la situación. Entonces empezó la maleza a crecer, ¿no? Ese monte empieza pues como a subirse por las paredes, como a subirse por todos lados, y ninguno de esas personas revocó la decisión, o ninguna de esas personas en la gobernación del departamento del Chocó se tomó la molestia de decirle al gobernador de Antioquia: oiga, gracias, ya se puede ir. Muchas gracias por la labor, muchas gracias por el trabajo, por favor váyase. El detalle es que en el momento en que se tomaba esta decisión, o que debió haberse tomado esa decisión, que nunca se tomó, el departamento de Antioquia, en razón de la descentralización administrativa, recibe una oficina de catastro. Una oficina de catastro. Entonces hay una oficina de catastro en Bogotá, que es la de orden nacional. 1983-84 el país todavía era una especie de gran hacienda. Y la descentralización administrativa miraba siempre hacia Antioquia para dar los primeros ejemplos de descentralización. Y cuando volteamos a mirar, sí, había una oficina de catastro en Antioquia. Y la oficina de catastro en Antioquia, cosa que le venía conversando aquí a estos jóvenes, pues hizo su trabajo. ¿Cuál fue el trabajo que hizo? Registrar los instrumentos públicos. ¿Cuáles son los instrumentos públicos? Las propiedades, los bienes, las fincas, las haciendas. Esos son instrumentos públicos. Tienen ese caprichoso nombre por una razón de orden románica que les explicaré en otro momento, pero así se llaman las oficinas de catas, instrumentos públicos. Y esa oficina de instrumentos públicos, ¿a quién le registró? A Henao, a Jaramillo, a Saldarriaga, a Hoyos. Ahí no había Ibargüen, ahí no había Mena, ahí no había Bosquera, ahí no había... No, estaba Henao, estaba Ibargüen, estaba Henao, Saldarriaga, había Jaramillos, pero hartos, bastantes. Yo tengo los 3.500 folios de la Registraduría Nacional del Estado, de la Oficina de Catastro. Los tengo en mi archivo. Cuando alguno de los compañeros quiera hacer alguna investigación, por supuesto, estarán a su disposición y podrá mirar también la secuencia, la secuencia histórica, la secuencia en términos de fechas, mediante la cual efectivamente todas esas apropiaciones se vienen dando. Cuando uno se va a hablar con el paisano de uno, a decirle: hermano, ¿y usted por qué no registró su tierra? Si yo no sabía. Señores, ¿ustedes por qué no revisaron al pelado? Yo no sabía. ¿Ustedes por qué no hicieron unas cuantas diligencias tendientes a que de pronto les dieran un crédito o alguna cosa? Yo no sabía. Pero el país así sabía. Es decir, tenemos que, dentro de una de las grandes habilidades que se tiene en la discriminación, es el hecho del conocimiento. Uno sabe y el otro no sabe. Y ustedes saben que el que sabe se la monta el que no sabe.
Y la gente todavía le dice a usted en la orilla del río, yo no sabía. Y como no sabía, el que no hace los goles, pues los ve hacer. Todos los predios que hoy tenemos en la población o en la zona de Belén de Bajirá, los predios rurales en donde se ha presentado el fenómeno agroindustrial de la palma africana, el fenómeno agroindustrial del ganado masificado y el fenómeno agroindustrial de la siembra de soya, de cacao, están exclusivamente a nombre de propietarios de origen antioqueño. Aquellos predios en donde no se presenta esta explotación agroindustrial de gran calado están medianamente a nombre de paisanos nuestros, de chocuanos, y hay otro pequeño segmento que se lo han apropiado las personas a las que, por cierto, no me gusta el calificativo, pero lo voy a emplear a fin de dejarles a ustedes claro, de chilapos. Hoy tienen, digamos, entre el chilapo y el afrochocuano, tenemos allá el 7, no alcanza a ser el 10% de la titulación de la tierra, en la zona. O sea, la tierra, en términos de registro, es paisa. Toda, absolutamente toda. Ahí viene nuevamente Giuseppe Mazzini y fortalece los ánimos. ¿De quién? De el invasor, ¿se le puede llamar invasor? No creo. El colono, un colono muy eficiente, un colono que detrás de él tenía el Banco Agrario, un colono que detrás de él tenía la Registraduría Nacional del Estado Civil y las mesas de votación, y un colono que tenía nada más y nada menos que la Oficina de Catástrofe. Eso, en materia de análisis territorial, son tres escudos supremamente poderosos. Antes que escudos, son tres lanzas muy eficientes. Frente al indefenso desconocedor del tema, pues la tierra es mía, yo vivo aquí hace mucho tiempo, la escritura es lo que vale. Este documento es más importante que usted. Este papel contiene una firma que hace que usted sea inferior a mí. En este documento se encuentra un sello que le quita a usted los derechos y me los da a mí. Y lo peor de todo es que la institucionalidad colombiana funciona de ese modo. Y ya le digo, son 3.500 evidencias de esa documentación que yo les puedo facilitar a los compañeros cuando alguien tenga el tiempo y quiera hacer una investigación de la situación. Perfecto. Ninguno de los gobernadores del departamento de Chocó se tomó la molestia de decirle al visitante, digamos, el visitante ya abusivo, váyase. Y como no lo hicieron, el visitante abusivo sí empezó a hacer cosas, sí empezó a hacer muchos más movimientos. Ahí tenemos que registrarlo nosotros con verdadera realidad. Y cuando ustedes tengan la posibilidad de visitar la zona, se van a dar cuenta de que en 1990, toda la década del 90, que concuerda con un ascenso del paramilitarismo vertiginoso en Colombia, se presenta una gran inversión económica en toda la zona de aledaña a Belén de Bajirá. ¿Me regresan por favor al mapa anterior? Una gran inversión económica, pero ya no es la banca pública, quiero decir, lo que nosotros antes llamábamos la caja agraria. Toda la zona, absolutamente toda la zona, pasa a manos del palmicultor. Yo a la palma africana le llamo palma paraca, de pronto ustedes se equivoquen, me censuren por decirlo, pero detrás de la palma africana hay un paraco. Detrás de los caballos, yo tengo dos asociaciones que de pronto sea un error aquí en mi mente, me lo censuran mucho en la universidad. Los caballistas son paracos y los cultivadores de palma africana son paracos. La palma paraca toma posesión de la zona, pero mírenlo bien, ya esa palma africana no viene siendo apoyada por el Banco Agrario, sino que ya la apoya el antiguo Banco Comercial Antioqueño. Algunos de ustedes, los de más edad aquí, se acordarán de la existencia de uno de los bancos más influyentes que tuvo el país en la época. Quiero decir, el Banco Comercial Antioqueño colonizó a Colombia. La segunda o tercera fase de la colonización colombiana se produjo gracias al financiamiento del Banco Comercial Antioqueño. Si ustedes se pueden revisar en la investigación que un día vamos a realizar, van a encontrar
que ese señor Jaramillo, ese señor Henao, ese señor Jaramillo, han recibido todos créditos del Banco Comercial Antioqueño para la instalación de gran infraestructura mega agrícola en la zona, casi toda, el 65% de palma africana, un altísimo porcentaje de ganado y un menor porcentaje de cultivos de pan coger. Pero el Banco Comercial Antioqueño se convirtió en el segundo instrumento, mediante el cuarto instrumento mediante el cual se hizo el asentamiento antioqueño consolidado en la zona de Belén de Bahía. Los chocuanos en algún momento tuvieron una, voy a llamarle así, tuvieron una asamblea admirable. Muy pocas veces pasa en nuestro territorio en donde haya un conjunto de 12 o 15 personas en un establecimiento de índole político y todos ellos tengan algo pues interesante que mostrar. Por lo general se presentan es un montón de avispados recaudavotos, los manipuladores de la conciencia o unos excelentes compradores de conciencia, ¿no? Eso se presenta mucho, pero hubo hacia el año 2000 una muy interesante asamblea, digamos que había 15 asambleístas, los diputados de la asamblea, y entre ellos había unos 8 que yo podría considerar brillantes. Ahora, si bien tengo alguna inclinación política, creo que en este caso, de pronto si mi inclinación política tiene relevancia ahí, de los 15 había 8 que pertenecían a la izquierda. Fue un momento interesante. Pensaban, jodían. Uno de ellos era el doctor Freddy Lloreda, quien por razones de seguridad no nos pudo venir a acompañar el día de hoy y que me iba a acompañar en la conversación. Este equipo, este grupo de asambleístas, dijo que Belén de Bajirá ha crecido mucho. La embestida económica con la actividad agropecuaria de gran calado en la zona ha permitido que Belén de Bajirá sea hoy mucho más importante que hace 10, 15 años y ya, aunque no tenga la población suficiente para alcanzar la condición de municipio, sí reúne los requisitos de índole tributario para hacerlo. Y propusieron, mediante ordenanza, la creación del municipio de Belén de Bajirá. Ya no era el corregimiento de Río Sucio Chocó, sino que en el año 2000 se convirtió por ordenanza en el municipio de Belén de Bajirá. Ustedes saben que todos estos actos de carácter administrativo generados por las entidades de carácter público, como los consejos, como las asambleas departamentales, están sujetos a demandas, ¿no? Cualquiera puede impugnar un acto público. Esas son acciones que contempla la Constitución y que están en cabeza de todo ciudadano. Evidentemente Antioquia reaccionó, pero de una vez. De inmediato reaccionó. Ustedes no pueden, señores asambleístas chocuanos, elevar a la condición de municipio un territorio que no es de ustedes. Entonces la antigua velada actitud de los antioqueños de colaborar con la zona ahora se convirtió en una manifiesta intención de hacerse soberanos en la zona. Actuaron, presentaron 3 demandas. Una de esas demandas prosperó en el sentido en que el Consejo de Estado, que era en ese momento el órgano competente para revisar la situación, lo tomó, aceptó la demanda, revisó los datos y efectivamente consideró el Consejo de Estado que ella, la Asamblea Departamental de Chocó, no tenía las facultades para elevar a municipio el corregimiento de Belén de Bajirá. Corrijo, no es que no tuviera las facultades, sino que los requisitos que se requerían para que se elevara al municipio el territorio de Belén de Bajirá no se cumplían. Pero también dentro de esa decisión del Consejo de Estado, del fallo del Consejo de Estado, se presenta una situación muy interesante. Por supuesto, en la documentación que les haremos llegar a través suyo, podrán ustedes confirmar o corroborar toda esa, digamos, evidencia documental de la que yo hago referencia. Una de las menciones que se hacía por parte del funcionario del Consejo de Estado, el consejero de Estado, tipo de nombre Miguel A. Velilla, señalaba, y además de eso los chocuanos no pueden tomar decisiones con territorio que le corresponde al departamento de Antioquia. Lo dijo el consejero de Estado.
Marco Avenida, nacido en Medellín, ingresado a la Universidad de Antioquia, y aparte de eso, uno de los antioqueños eminentes, ¿no? Yo, si hubiera sido consejero de Estado, frente a esa situación, me hubiera declarado impedido. Eso es cuestión de higiene, ¿no? Si quiere llamarle ética, listo, yo no sé exactamente qué significa eso, yo llamo higiene. El doctor Marco Avelilla no lo hizo, por el contrario, hizo el pronunciamiento y la pretensión chocuana de elevar el corregimiento de Belén de Bajirá a municipio para que a través de él se pudiera hacer una presencia institucional de mayor calado y por lo mismo un ejercicio de la soberanía mucho más eficiente, abortó con la decisión tomada por el magistrado Marco Avelilla. Marco Avelilla salió del Consejo de Estado hace dos años, lo reemplazó mi hermano, vean las casualidades que tiene la vida, y quedó el daño hecho porque el Chocó ya se encontró con que su invitado quería quedarse con la sala de la casa, el invitado también quería echarle mano a la cocina, pero además del invitado tenía ganas también de dormir con mi mujer, echó mano a todo, se lo apropió por completo, cuando había sido exclusivamente un invitado. Hay un autor chocuano, se llama José E. Mosquera, seguramente ustedes lo conocen, tiene un documento muy interesante sobre la historia del proceso de deslinde entre Antioquia y Chocó. José E. vive aquí, por cierto, ahorita que termine, le voy a hacer una llamada, yo le reconozco, hay grandes cantidades de méritos por su capacidad de investigación. En donde el hombre señala que desde más o menos 1550-1560 hay una disputa territorial en la zona. En algunos momentos el Chocó pertenecía a lo que se llamaba la provincia del Cauca. En otros momentos la distribución se hizo hacia Antioquia. Después hay un tercer momento en que regresa al departamento del Cauca el control del Chocó. Y después la provincia del Atrato logra como cierta independencia, pero vuelven los antioqueños y le echan mano. Es decir, hay una secuencia histórica de es tuyo, es mío, es tuyo, es mío, es tuyo, es mío. Pero esa secuencia histórica muere en el sentido de lo definitivo el 3 de noviembre de 1947, cuando se expide la ley 13 de 1947, hasta donde yo tengo entendido y mis investigaciones lo permiten, ideada, diseñada, presentada, defendida y lograda por Diego Luis Cordero. El maestro José de Mosquera señala que no fue Diego Luis Córdoba quien creó la ley 13 del 47, sino otro de los prohombres chocuanos, un tipo de apellido Miguel Andrade. Yo les digo a ustedes lo siguiente, para mí es completamente indiferente el asunto. La ley es la ley. Se creó la ley 13 de 1947 y esta ley precisó, volvemos ahora sí, déjenme ese mapa ahí como está, precisó que el territorio del departamento del Chocó era el soberano en la región de Río Sucio, específicamente en donde hoy se encuentra Belén de Bajirá. Los antioqueños, hacia el año 2007, aprovechando la decisión tomada por Marco Avelilla, dijeron, si un magistrado del Consejo de Estado señala que eso no es de ustedes, entonces no es de ustedes. Yo hubiera dicho, si la ley señala que es de ustedes, es de ustedes, y si la ley señala que no es de ustedes, pues no es de ustedes. Pero entonces aquí la ley fue sustituida por un magistrado. La hemos sustituido por una AK-47, ¿no? Aquí en Colombia es muy frecuente que se sustituya la ley por una AK-47, o que se sustituya por una bomba, ¿no? O que se sustituya por una serie de bombas, o que se sustituya sencillamente por el capricho de un político. Pero en los estados sociales de derecho, la ley se respeta. Para eso es que está. Eso no es papel higiénico. Esa es la normatividad con que los países desarrollan sus democracias. De modo que el argumento antioqueño de considerar que no hay lugar a la soberanía chocuana en la zona de Belén de Bajirá porque
porque un magistrado del Consejo de Estado lo dijo, es un argumento completamente equivocado y que por supuesto no está llamado a prosperar. En el mismo año 2007 se presentó una solicitud de deslinde por parte del Departamento de Antioquia para establecer con exactitud cuáles serían los límites entre un departamento y otro. Pues sí, señor, aquí en Colombia desde 1905 se creó una entidad encargada por manual de funciones exclusivamente de esa tarea. Se llama Instituto Geográfico Agustín Codazzi. A veces uno encuentra por ahí, Melquisedec, encuentra uno que no, que este mapa lo hizo el DANE para establecer determinada situación de índole económica y de índole de distribución de ingresos en determinada región del país. Falso. Lo usa el DANE para hacer aquello. Pero los mapas que en Colombia existen tienen un solo origen, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por supuesto, este proceso de deslinde solicitado por Antioquia hacia el año 2007, ¿a quién tenía que llevar para confirmar los límites establecidos? A funcionarios del Agustín Codazzi. ¿Por qué razón? Porque están, por manual de funciones, obligados a hacer eso, pero además de que están obligados, lo están de manera exclusiva. Bienestar Familiar no hace mapas, tampoco los hace con deporte, y tampoco los hace la Presidencia de la República, los hace el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Pues muy bien, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se va con cinco geógrafos, uno de ellos de origen chocuano, esa fue la razón por la que se presentó una impugnación, muy bueno, un muchacho se llama Yairton Díez Díaz, lamentablemente una persona de esas categorías. Se lo llevó la empresa privada. Aquí en Colombia pasa mucho. Usted, ¿cómo hace para sostener usted a Juan Guillermo Cuadrado en Medellín? Se lo llevan, ¿sí? Y se llevan ¿cómo se llama? A James, y se lo llevan porque es que nuestra economía no aguanta tanto talento, ¿cierto? Se los tiene que llevar. Entonces eso pasó con Yairton, ¿no? Yairton día a día se lo llevó Ecopetrol, se lo llevó la Repsol. Y pues él tiene todo el derecho a vender sus conocimientos a un mejor costo que el que le paga pues la institucionalidad colombiana. Pero antes de irse, hizo ese trabajo y reconfirmó los límites que había establecido la ley 13 de 1947. Cuando los antioqueños vieron eso, se pusieron la mano en la cabeza. Atacaron el informe porque un chocuano había participado en él, Yairton Díaz Díez. Pero además de eso, dijeron, archivemos esta cosa. La norma señalaba que una vez se hiciera el trabajo por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Congreso de la República, a través de una comisión especial que se llama de Ordenamiento Territorial, seguramente aquí hay estudiantes de Derecho Constitucional o constitucionalistas consumados que saben que hay comisiones constitucionales permanentes, hay comisiones que nosotros le llamamos de conciliación, y hay otras que, es cierto, comisiones de ordenamiento, hay unas comisiones especiales, hay una comisión electoral, hay otra comisión que se encarga de asuntos internacionales, y esta se encarga de ordenamiento territorial, derivada del artículo 290 de la Constitución Política, que más o menos ordena que cada 20 años se tiene que hacer una revisión de los límites en Colombia. ¿Por qué hay que hacerlo cada 20 años? Porque los límites en los países presentan modificaciones de índole antrópico, el ser humano los interviene, seca un río, tumba una montaña, deforesta, o la misma naturaleza modifica. Nosotros conocemos el caso de un pueblito en Santander que se desplazó completo. ¿Cómo se llama? Gramalote. Gramalote, se fue. Necesariamente tienen que modificarse los límites, ¿cierto? Ante un hecho tan evidente de la naturaleza, tienen que modificarse los límites. Pues muy bien, los antioqueños, conscientes de esta situación, vieron que los límites se confirmaron y no encontraron el elemento central de la modificación del límite, cuál es
la existencia de la figura del límite dudoso. Si el límite presenta dudas, yo puedo intervenir y de pronto, buscar que la presencia institucional sea la que se tenga en cuenta. Como no encontraron el límite dudoso después del informe de 2007 de Yairton Díaz Díaz, había 5 más allá, pero pues yo menciono a Yairton, a quien le tengo una gran aprecio y consideración, además lo considero intelectualmente superior. Los antioqueños impidieron que la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República y el Congreso de la República a su vez bendijeran el fallo, bendijeran el estudio, el informe, y por lo mismo re-ratificaran los límites establecidos en la ley 13 del 47. Pues, ¿cómo les parece que lo metieron entre un cajón? Nosotros conocemos aquí varias evidencias similares. Ustedes recuerdan que la Corte Constitucional le dijo al Congreso de la República: oiga, regulen ese asunto del aborto. Pongan las pilas, eso es mal, eso es función de ustedes. Para eso fue que los trajeron allá. Háganlo. Pues, tanto tiempo ha pasado y nada, ¿cierto? Regulen esa cosa de estar matando toros para que la gente se divierta mientras están embriagándose con botas y todo ese montón de cosas. Tanto tiempo ha pasado y nada. Nosotros tenemos un Congreso de la República que no cumple con su deber, lamentablemente. Entonces, nosotros los chocuanos o los afrochocuanos sufrimos otro pedazo. ¿Cuál fue? Lo de Belén de Bajirá, lo metieron dentro de un cajón, esperaron 2008, 2009, 2010 y en el 2011, teniendo nosotros una senadora de la República en el Congreso de Colombia, como a San Pedro, le pasó por detrás un elefante del tamaño de un de Godzilla. No se dio cuenta que nos habían cambiado la ley. Y entonces esta ley, la ley 1447 del año 2011, contenía en su artículo octavo una cosita que nuestra senadora no vio. Ella es buena, a ella le gusta el maquillaje, le gusta la farándula, es una persona que tiene unos intereses, se viste muy bien, y aparte de eso, trabaja muy bien su cuerpo. Son cosas, virtudes muy hermosas, pero para otras actividades. La señora no vio el Godzilla que le estaba pasando por detrás, y el berraco artículo octavo de la 1447 dice: establecido el límite dudoso, se optará por el límite tradicional, que consiste en que el departamento que haya hecho mayor presencia institucional se apropiará definitivamente del territorio. ¡Gol! Gol olímpico, ¿cierto? Y de Paquito, pues es una cosa tenaz. La señora no lo vio. Y lo metieron. Pero cometieron un pequeño error, imagínense cómo las cosas. Independientemente que archivaron, nos hicieron el gol del archivo. ¿Sí? Nos hicieron el gol de que Marco Avelilla, paisa de aquí, del palo con Ayacucho, pues aquí pegadito, no se declaró impedido teniendo la obligación higiénica de hacer el gol. Además de eso, se demoran 5 años preparando una norma, se descuida esta vieja tembada y ¡pum! Nos clavan el artículo octavo de la 1447. Todo eso le llegará la información a ustedes cuando me la pidan. ¿Y qué pasó? Se crea la norma, los antioqueños vieron la situación muy bien desarrollada, dice, este es el momento, y un antioqueño de apellido Duque, un sujeto de apellido Duque, creo que su hijo hoy está en la cúpula del Centro Democrático, muchacho joven, el papá de ese muchacho, dijo, esperen ahí, reglamentémosla para reforzar mejor el asunto. Entonces se lea, se crea la ley 1447-2011, ahí está el artículo octavo, pero además se crea el decreto 2381-2012, en donde reafirman y renuevan, confirman aún más el elemento, digamos, invasor. Quien mayor presencia institucional haga en determinada parte, será el soberano en ella. Es una colonia. ¡Yo, joven! ¡Qué más hermano! Giuseppe Mazzini,
el que más presencia institucional ha hecho, el que más ciudadanos de su país tiene, el que más plata saca de la zona, debe ser el propietario consecuentemente. ¿Qué tal que en el régimen de los arriendos sucediera una vaina así? Yo le arriendo a usted mi casa y usted mañana eso es el segundo piso y duerme con mi mujer. Pues una vaina de esa naturaleza. Pues así crearon la norma. Pero lamentablemente, para ellos, dejaron todavía vivo el requisito de lo que se llama límite dudoso. En el año 2014, los antioqueños, ya fortalecidos normativamente, con ley a su favor, con decreto a su favor, y además de eso, con una institucionalidad a su servicio, volvieron a solicitar el deslinde entre Antioquia y Chocó por la zona de Belén de Bajirá. La resolución 005 del año 2014, yo presencié su llegada, eso fue tenaz, eso fue, bueno. Además de eso, fuimos donde el gobernador del Chocó, oiga, papá, mire, hermano, estaba muy ocupado atendiendo, como la otra señora que estaba pues con buen maquillaje, vistiéndose bien y cosas así, ese estaba más interesado en cosas un poquitico más banales, creo que el fútbol o no sé, alguna cosa de esas. No tenía la más mínima intención de dedicarle al asunto 5 minutos. En cambio, el gobernador de Antioquia nos hizo un consejo de seguridad ya en Belén de Bajirá. A veces yo me pongo a pensar que para que haya injusticia se necesitan dos: un injusto y un huevón que lo permita. Lamentablemente nosotros ocupamos el segundo renglón ahí. El dirigente chocuano, mire, es que yo el vocablo atembao alcanza un nivel superior cuando se trata de él. Supera cualquier nivel. Atembao. Yo no entiendo, mire, lo peor que le puede pasar a un pueblo atrasado es un político tranquilo. Pueblo atrasado tiene que tener un pilas, un berraco, un tiracodo, un man que esté dispuesto a que cada intervención termine en la inspección de policía. Así, pero un pusilánime es tenaz, y lamentablemente el serial de pusilánimes que han gobernado el departamento de Chocó, eso ya parece como que si Dios se hubiera ensañado pues con el pobre departamento. De una pobreza espiritual que me arde. Total, zamaqueamos a este hombre, lo zamaqueamos. Ya ustedes saben qué es zamaquear, ¿no? Esperar una llamada 2 meses, metérsele a la oficina 20 veces, se salía por la ventana. Bueno, cosas hasta cómicas, eso parecía una película de Charles Chaplin. Conseguimos que el hombre nombrara una comisión que le diera desde la institucionalidad chocuana a esa comisión la capacidad de interlocución ante el IGAC para que el IGAC tuviera en nosotros también a unos interlocutores. Entonces, cuando los antioqueños estaban ya caminando con el proceso del linde, iban muy tranquilos, iban solos, ¡pum! Aparecieron en la escena Freddy Lloreda, Mario Serrato, Leopoldino Perea, Henry Chaverra y a Mauri González. ¿Ustedes qué hacen acá? Nos preguntaron los del IGAC. ¿Ustedes qué hacen acá? Nos preguntaron los antioqueños. No nos esperaban. Y no nos esperaban porque ellos habían hecho una lectura correcta. El pusilánime gobernador del Chocó no va a nombrar a nadie. Era correcta, pero fue tanta la montadera que le hicimos que allá le llegamos. Y ¡pum! Nos tuvieron que aceptar en la mesa porque así lo dice la ley, no porque les gustara en lo más mínimo nuestra presencia. La ley lo decía y por lo tanto nos impusimos. Muy bien. Miércoles, y hasta ahora yo no voy ni en 30%. Lo que pasa es que conversar con ustedes es muy sabroso porque yo soy el único que hablo. Voy rápido, voy lo más rápido que se pueda y ojalá les pueda servir esta información. Pongan la atención, se crea el nuevo deslinde, se nombra la nueva comisión del IGAC. Dentro de la comisión del IGAC se le asignan a los funcionarios del IGAC, ya no estaba ya ahí estos días ni más, se le asignan a los funcionarios del IGAC 18 puntos a visitar. Los puntos a visitar, dijimos los chocuanos, tienen que tener fundamento, óiganlo bien, en la geografía, para establecer si hay o no límite dudoso.
las visitas que iban a hacer los antioqueños, asignadas por el IGAC, lo que iban a hacer los funcionarios del IGAC, solicitadas por Antioquia, todas hacían referencia a límite tradicional, es decir, presencia institucional. Como quien dice, ya no me importa que no exista límite dudoso, me voy por el límite tradicional y consigo que me den la soberanía sobre la zona gracias a mi presencia, digamos, institucional o mi oferta institucional. ¿Saben cuál fue el argumento central de esa solicitud? Las 3.500 folios de la oficina de catastro de las que les hablé ahorita. La tierra es mía, decía Jaramillo. Que no jodan, decía Henao. ¿Para qué van a seguir escarbando? Decía Saldarriaga. Aquí no hay ningún Ibargüen, aquí no hay ningún Mena, aquí no hay ningún Mosquera. ¿Qué es la joda? Mire, 3.500 argumentos les tengo para que ustedes dejen la berraca joda. Nosotros los chocuanos nos rehusamos a asistir a esa comisión. Nosotros estamos, voy a ponerles un ejemplo un poco prosaico, nosotros estamos estableciendo si la mujer está preñada, no si le gusta la salsa. Es decir, ustedes no tienen por qué estar buscando allá presencia institucional, cuando lo que deben buscar es una sola cosa, límite dudoso. Medio argumentó un funcionario de la Universidad de Antioquia, ah, por cierto, el señor gobernador Sergio Fajardo nos mandó lo mejor de la casa. Nos mandó a un doctor Smith que tenía dos o tres especializaciones en Harvard, nos puso o puso a disposición del departamento de Antioquia el departamento jurídico de la Universidad de Antioquia, y además de eso había cinco consultores de la EAFIT, se llama aquí una universidad, en geografía, es decir, nos mandó en Barcelona, pues, mandó una buena nómina. Ahí estaba Messi, por ahí a Ronaldinho, por ahí, yo no sé exactamente dónde juega cada uno, pero los mandó. De un equipo buenísimo. Nosotros llegábamos en rapimoto y ellos llegaban en helicóptero. Una cosa desproporcionada. Y ese funcionario de la Universidad de Antioquia dijo, sí hay límite dudoso porque el río Tumaradocito no existe. ¿Cómo así que no existe? Sí, no existe el río Tumaradocito. Es el caño Tumarado. Entonces, hay un vocablo con el que jugaron, ¿no? De río a caño, de río a caño. Y ese xeomocetina, un tipo de RCN, yo no veo RCN porque se me dificulta mantener la comida en el estómago, pero ese tipo nos hizo un favor ese día. ¿Cómo le parece que se fue para allá, para la zona, y se metió en el río Tumarado con el agua a la rodilla? Aquí está el río que dice que no existe. El argumento de nosotros es aquí en este país desaparecen gente, ¿cierto? Desaparecen bienes, ¿sí? desaparecen fortunas, desaparece el presupuesto nacional, qué cosa tan berraca. Pero yo no desconocía la costumbre de desaparecer ríos. Pues lo desaparecieron. Formalmente lo desaparecieron. Pero gracias a ese xeomocetina, con ese informe que hizo, conseguimos nosotros un argumento probatorio que con la visita de los funcionarios del IGAC, ya cuando era buscar el límite dudoso, reconfirmaron los elementos de la ley 13 de 1947 y por lo tanto el límite tradicional, es decir, el de la presencia institucional, no tuvo la preponderancia que los antioqueños querían. Exactamente el 14 de diciembre del año 2016, me toca abreviar mucho por la falta de tiempo, 14 de diciembre del año 2016, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, en ese momento presidida por ese muchacho de nombre Galán, no Juan Manuel, sino el hermanito, Carlos Fernando, gracias jovencita, Carlos Fernando Galán, revisaron el informe técnico del IGAC, el cual decía, no hay límite dudoso, se tienen que respetar los términos de la ley 13 de 1947, y el muchacho Galán, cuando vio eso, se asesoró de un par de abogados más, un tipo de apellido, por cierto, Jaramillo, no paisa, y le dijo, si no hay límite dudoso, no se puede pretender nunca el límite tradicional. Primero es el 1 y después es el 2, ¿sí? Si no tiene el 1, usted no tiene el 2. Voy a decirlo pues de otro modo. Cuando una demanda, no sé si seguramente hay abogados o estudiantes de derecho aquí, cuando una demanda no tiene hechos
Puede tener pretensiones las que usted quiera, pero si no tiene los hechos, ¿qué tiene que hacer el juez? Rechazarla. Ni quieren admitirla. Rechazarla. Una demanda. Señor juez, yo quiero que usted me dé el dominio del edificio La Alpujarra en Medellín. Sí. ¿Por qué? Porque no es que a mí me gusta. Yo lo quiero. Sí. Es muy bonito. Hay un monumento ahí hermoso, Arena Betancourt. Sí, no, pero ¿qué? Al menos dígame que la tierra fue suya. O dígame que el cemento con que se hizo el edificio fue usted lo pagó. ¿Cierto? ¡Hechos! ¡Denme un hecho! Aquí no había hecho, por lo tanto, ¿qué hizo la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República el 14 de diciembre del año 2016? Devolverle al IGAC el informe técnico para que el IGAC expidiera un documento en donde se ratificaran los límites entre el departamento y el Chocó y Antioquia con base en la ley 13 de 1947. ¿Para qué fue eso, mano? Ese señor que llaman Luis Pérez Gutiérrez pegó el grito en el cielo, amenazó todo lo que quiso. Estos chocuanos ladrones alguna maniobra hicieron, esos funcionarios del IGAC los compraron. Es decir, se salió de la ropa, dicen que tiene esa costumbre. Y armó el que mierdero. Nosotros no vamos a permitir que nos quiten el territorio, eso es de nosotros, eso tiene que ser de nosotros, y nos lo dan. Hoy, 20 de abril del año 2016, nosotros estamos esperando a que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi expida el mapa oficial con el territorio de Belén de Bajirá dentro del departamento del Chocó y ratifique los linderos de la ley 13 de 1947. El doctor Juan Manuel Santos, presidente de la República, sostuvo una conversación con el señor Luis Pérez Gutiérrez y hoy el IGAC no ha podido expedir ese mapa por instrucciones presidenciales. Nosotros en el informe ganamos, nosotros en el debate jurídico ganamos, nosotros en la controversia probatoria tuvimos mejores elementos, pero hoy, frente al suceso político, no ha nacido el bebé. No ha nacido el bebé y hay un sujeto con una sonda, con un alambre eso de colgar ropa, intentando meter en el vientre de la madre ese gancho para que aborte. Ese sujeto se llama Luis Pérez Gutiérrez. Lamentablemente el presidente de la República tiene para con el poder de esos antioqueños que son tan influyentes y el gobernador de Antioquia que ha sido tan renuente al proyecto central del gobierno actual, que es el proceso de paz, ha manipulado las cosas de modo tal que no se expida el documento para no llevarle la contraria al señor Luis Pérez Gutiérrez y está frustrando el legítimo derecho de los chocuanos, el que ganamos en franca lid, que ganamos combatiendo jurídicamente, presentando pruebas y argumentando como debe ser, pero hoy, en razón de la cosa política, nos hemos quedado sin que se expida el mapa. Hoy, desde el departamento de Chocó, desde mi condición de chocuano, vengo no solamente a saludarlos, sino también a ilustrarlos sobre lo que está pasando, pero también, y lo más importante, a pedir su solidaridad para con los chocuanos, a fin de que la ley se imponga. No estamos pidiendo nada diferente a que el Estado Social de Derecho nos permita la expedición de un mapa que se convertirá mañana en un documento imbatible frente a cualquier pretensión que en el futuro, por parte de los mismos antioqueños, se presente sobre nuestro territorio. Lo último, lo que yo siempre insistí hasta que el gobernador me votó, es en esto. Si a los chocuanos nos arrancan Belén de Bajirá, eso va a pasar como con las pirañas. Le dieron el mordisquito al dedo y se hundió el cuerpo por completo. Los bayunos tienen pretensiones con el Bajo San Juan chocuano, los risaraldenses tienen pretensiones con la zona de Tadó, los caldenses tienen pretensiones también con lo que se denomina toda la zona del Alto Andágueda. Prácticamente, si nos dejamos dar el primer mordisco, nos comen como pirañas. Nosotros somos un pueblo que está rodeado de vecinos hostiles cuando se trata de la pretensión de nuestras tierras. Y lo vamos a mantener con berraquera y pase lo que pase, mientras yo viva no nos van a quitar un milímetro de la tierra chocuana.
Gracias. Muchísimas gracias, amigazo. Dios mío, cómo es el recorrido histórico y cómo ese desconocimiento lleva muchas veces a la colonización de nuestro pueblo, ¿verdad? Y cómo yo con las pretensiones de ir más allá, una vez en su momento le quitó a Colombia el río Atrato, quitó una parte del río Atrato y ahora quiere y sueña con el quitarle la parte del Darién. Y tú mismo lo decías, el Cauca quiere, todos quieren y muchas veces por la falta del desconocimiento somos permeados por eso. El Centro Popular tiene una apuesta política y por eso tratamos estos temas más allá de un espacio de cada mes. Es mirar qué está pasando con nuestro pueblo en nuestros territorios y a partir de ello crear debate y crear conciencia política. Entonces le damos la palabra al compañero Melkin y después seguimos con la ronda de preguntas. Entonces tenés, Melkin, 20 minutitos. Buenas noches, no, solo 5 minutos voy a utilizar porque yo sé que hay muchas preguntas, entonces no es necesaria otra intervención porque ha sido muy esclarecedor y muy contundente la intervención del profesor Mario. Solamente señalar como 4 elementos y también como preguntas para que ahora profundices sobre eso, en lo que tiene que ver con un elemento que poco se toca y tiene que ver como en el 90, a partir del 97 con la incursión paramilitar que se hizo a través de la operación Génesis que realizó el ejército en el Bajo Atrato, que fue comandada por el comandante Rito Alejo del Río, que hoy está preso, donde desplazaron cientos de familias en el Bajo Atrato. Con esa operación se reconfiguró la correlación de fuerzas militar en la zona y el objetivo era un poco arrasar, desplazar o desterritorializar las familias negras, lógicamente, de la zona que estaban organizadas en asociaciones campesinas y en consejos comunitarios que hay en la zona, desplazarlas forzosamente y facilitar la entrada de las compañías o las empresas madereras y sobre todo de palma aceitera, como lo hay en el territorio. Eso está muy documentado por esta organización jesuita que trabaja en la zona, Justicia y Paz. Han trabajado mucho el tema y también han amenazado y perseguido a varios de compañeros de esa asociación que han acompañado a los campesinos de la zona y a la gente negra que hace parte de los consejos comunitarios que están ahí en esa parte del Bajo Atrato. También sabemos que esa era la zona que comandaba el alemán, todo lo que tiene que ver con de ahí desde Mutatá, y eso se comunica. Eso estaba antes tapado por detrás, pero ya ahora pueden pasar carros y pasan ahí a el paso que hay de Mutatá a Río Sucio y por ahí salen a Belén de Bajirá. Eso ahora está comunicado, además porque se han corrido los límites de algunos ríos, por ejemplo el río de Otumaradocito, es decir, la práctica en el Urabá es que los hacendados, sobre todo los pues hay algunas empresas bananeras también en la zona y necesitan el agua y lo que hacen es correr los linderos de los ríos. Quienes vayan a Urabá pueden ver que es una práctica habitual allá con el río Turmo, bueno, y también los palmicultores. Entonces, bueno, la gente negra ha retornado, pero ya hoy está, la amenaza ya no es del antiguo frente para bloque paramilitar que comanda el alemán, sino que ahora están los gaitanistas, o lo que llaman el cartel del Golfo, tratando de tener el control en la zona. También eso ha llevado a que hayan
algunos se hayan presentado algunos movimientos de poblacionales, y es la llegada masiva de lo que llaman los chilapos, sobre todo a trabajar en las fincas de la gente antioqueña, a trabajar la agricultura, la ganadería extensiva en la zona, porque se están comiendo cada vez más la selva, y a trabajar también, pues hay mucha de esa gente tiene el asador, pero también tienen el fusil debajo, haciendo control territorial para evitar que llegue, que el Consejo Comunitario, de la mano de las organizaciones que acompañan, retomen los territorios. Entonces, una llegada masiva de chilapos, movimientos poblacionales de gente que han traído incluso de Córdoba, de sobre todo el Urabá cordobés, ¿no? Y antioqueños, mucho. Ha cambiado el panorama demográfico y poblacional en la zona fuertemente, pero son movimientos para tener el control militar. Entonces quería detallar eso, y tengo como una duda a partir de la explicación de Mario, y es, digamos que el litigio lo logre ganar el departamento del Chocó, ¿qué va a pasar con los títulos que tienen estos empresarios antioqueños? Ese es el otro problema, porque no es solamente que el litigio se gane en digamos, pues en ese momento estamos solo dependiendo de que el gobierno dé la orden de que se publique. Es una correlación de fuerzas ahí más política. Ha hecho falta hacer un poco más de presión, pero ¿qué va a pasar ya en términos jurídicos con todos esos predios y todos esos títulos que tienen los comerciantes antioqueños que tienen intereses en la zona? Ahí hay otro problema, y ese no es tan fácil de resolver, porque había una oficina de catastro legal que estuvo expidiendo esa serie, o sea, sí, son legales, y ahí entonces ¿qué? O sea, porque no solamente es que el Chocó tenga la posesión, sino que qué va a pasar con el control del territorio ya como tal, y hay mucho de ese territorio, gran parte son títulos colectivos que fueron otorgados por el INCORA en el 93. Entonces ahí hay un problema. Quería dejar solo eso como algunos puntos para que profundices, de algunos mensajes que nos ha puesto la gente en el perfil de Facebook, como algunas preocupaciones frente al tema. Quiero darle respuesta a esta primera inquietud. Hombre, la cosa es grave. En la investigación superficial que hemos hecho, superficial porque eso implica plata, tiempo y conocimiento, hemos encontrado que fácilmente el 30 a 40% de la titulación establecida en la zona presenta irregularidades. Presenta irregularidades tanto en el antecedente del título como en la formalización del título. Cuando me refiero al antecedente del título es que los títulos no establecen el propietario anterior con claridad, y la formalización del título no apela a los requisitos establecidos en la ley para ello. ¿Cuáles son los criterios de formalización del título? Haber ocupado el territorio durante un periodo de tiempo que documentablemente establezca un mínimo de 5 años. Hay personas que se les ha titulado a la llegada, con una semana de estar en la zona. Entonces hay un serio problema de, digamos, de cuestionamiento de esa titulación, y hoy no tenemos, digamos, la fortaleza económica ni jurídica para dar el debate, aunque hay que darlo, porque prácticamente nos sacaron. Te escucho. Buenas, mi nombre es Ortiz Pérez, pues soy docente, soy abogado también. Hay una pregunta muy importante que hizo el compañero y que el doctor Mario quiso tratar de resolver. Yo me quiero ir más allá. En este proceso de paz que se hizo en La Habana, se firmó entre las FARC y el gobierno nacional, hay un capítulo étnico, y yo creo que aquí cabe un espacio muy grande para que podamos interactuar. Y es que
aquellos territorios que hayan sido o que se reconozca que es habitado por la población afro y que de alguna manera tengan títulos que hayan sido de manera fraudulenta, ese mismo capítulo étnico dice, se tiene que demostrar modo y título, modo y título. No basta con tener el título, porque el título puede ser fraudulento, se tiene que demostrar el modo. El doctor lo decía, desafortunadamente la ley colombiana dice que para ser tenedores son 5 años que se reconozca ese título. Y eso entonces hace que se tiene que cambiar el artículo 4 de la ley 70, y aquí es donde vamos a caber todos nosotros. Yo creo que por ahí puede estar parte de la salida, doctor Mario Serrano. Solamente era eso, muchas gracias. Buenas noches. Agradecer al doctor Mario por los aportes y las ilustraciones. Con todo respeto, sí, una emoción. No fue nada agradable la manera como folclorizó la presencia de la sonadora, con lo cual disminuye lo que ha sido también su trabajo. En clave de lo que usted ha expuesto, por el conocimiento que tiene absolutamente desde adentro, una pregunta entonces es, ¿cuál usted que puede ser la salida, cuál sugiere que puede ser una acción de los chocuanos, los que están allá, los que estamos acá, para poder lograr que ese nuevo mapa de Chocó se haga? Porque usted mismo ha dicho que hay allí por debajo de puertas, ¿cierto? Se está enfriando el asunto. ¿Cuál podría ser? ¿Cómo ve usted que podríamos caminar en orden a que eso se logre y que sea un documento firme, real? Porque pues conocimiento ya hemos tenido, vamos teniéndolo con ustedes, con todos los que están trabajando el asunto. Tenemos nosotros, los chocuanos, ese territorio, ya digo, pero ¿por dónde nos movemos para hacer que eso sea una realidad? Y no solo pues que tengamos el conocimiento, que tenemos el derecho, pero si no está digamos legalizado y sustentado con eso, no tenemos nada en realidad. Buenas noches, mi nombre es Werner Caballero Ballesteros. Mi pregunta específica es esta: ¿el litigio es solamente Belén de Bajirá? Conozco toda la zona y he llegado hasta Río Sucio por el canal La Parra y Algaboa, California, Cuchillo Negro, Cuchillo Grande, el corregimiento 40, la apartada que es en el Capón del Darién, está Blanquicé, está Puerto Rico, está Macondo. Otra pregunta: ¿Urabá perteneció al Bolívar Grande? Cuando el departamento de Bolívar era desde La Guajira hasta Urabá, y después el municipio de Turbo fue todo Urabá. Dos preguntitas, gracias. Hombre, Sócrates, hermano, usted tiene toda la razón. Digamos, nosotros estamos buscando salidas. Tenemos 3 o 4 elementos. Tengo una munición buena y está como calientica, pues, como pausar. Primera, la ley 70. Sí, la ley 70. Segunda, los diálogos. Ahorita los diálogos y lo que se acuerde en los diálogos en el marco del Fast Track puede darnos mejores elementos de debate. Pero también hay una normatividad actual proclive a la defensa del territorio de quien ha sido desplazado y cuyo desplazamiento ha llegado a niveles de formalización como los que estamos viendo ahorita. Se los venía comentando ahorita a los pelados en el carro. Detrás de la motosierra venía el notario, ¿no? Esto venía legalizándolo todo. Si en alguna parte ese notario, en este caso la oficina de catastro, fue eficiente, fue en la zona de Belén del Valle. Increíblemente eficiente. Yo no entiendo cómo se pudieron alcanzar fácilmente entre 2.300 y 3.500 titulaciones en cuestión de 4 años. Por Dios, esos
niveles de eficiencia uno no los encuentra en ninguna parte del país, pero allá se produjeron. Pero del afán no queda sino el cansancio. Ahí se encontraron, en la primera misión que hicimos con un grupo de estudiantes que me prestaron de la Gran Colombia, encontramos fácilmente unos, digamos un 30% a primera vista de irregularidades en estos predios y en estos títulos. Pero ahí viene otro fenómeno que es importante tener presente. Mucha de la gente de la zona pretende su título individual. Deme mi parcela que yo veré qué hago con ella. Sí, eso ha prosperado mucho y se ha construido esa cultura. Y esta pelea está forcejeándose con la tierra colectiva, el territorio colectivo. Entonces no solamente tenemos el problema de una documentación que puede estar enrarecida y sobre la cual hay que dar un gran debate, difícil debate, sino que también los paisanos en la zona a su vez presentan muchos problemas. Yo me inclino porque la tierra se proteja de manera colectiva e insistiré en eso hasta donde más pueda, se mantenga y se maneje y controle en materia colectiva, porque sé muy bien que cuando la tierra se la retornan de modo individual al débil, al que no tiene apoyo financiero, al que no tiene detrás de una institucionalidad en materia de asistencia técnica, ¿en cuánto tiempo la vuelve a perder? Eso es cierto, eso es como la rumba, me la pasé muy sabroso y que le quedó solamente un guayabo. Eso puede llegar a pasar. Entonces Sócrates, acompáñame, vamos a ver por dónde nos metemos, pero hay complejos problemas sociales en la zona, además del serio problema documental que tenemos que abordar. Eso es lo que tenemos por ahora. Compañera, a veces uno hace menciones de situaciones que le duele, que le pasa, ¿sí? No menciono con nombres propios a tal persona, ni siquiera un gobernador lo mencioné, salvo de que Isaías Lozano, quien llamó al antioqueño a que le administrara la casa, ¿sí? Porque es un hecho histórico perfectamente documentado. Pienso que la última vez que tuvimos un senador fue con esa señora. Nunca más en Chocó volvió a tener. La forma en que se distribuyó la cosa electoral en Colombia dejó al Chocó sin senadores, dejó al Caquetá sin senadores, dejó a la Guajira sin senadores. Es decir, el pobre perdió la representación senatorial. Entonces pienso yo que tuvimos esa última oportunidad y francamente se lo juro, me mantengo y lo reitero, le pasó Godzilla por detrás. Dos, nosotros sabemos muy bien que ese mapa se tiene que producir. Y hoy tenemos dos acciones de índole constitucional presentadas y radicadas. Una acción de cumplimiento, una acción constitucional de cumplimiento, y tenemos dos derechos de petición presentados y coadyuvados por el senador indígena Luis Evelis Andrade ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, solicitándole que cumpla con su obligación, y esas dos acciones se lanzaron o se llevaron con copia al doctor Fernando Carrillo Flores, actual Procurador General de la Nación. ¿Las acciones han tenido respuesta hoy, 20 de abril del año 2017? No ha habido respuesta. Las acciones fueron bien presentadas, no las presenté yo, el señor gobernador del departamento de Chocó me marginó, decidió contratar a un abogado en Bogotá. El señor las presentó, me parecen bien presentadas, me parecen bien sustentadas, pero no han tenido la fuerza suficiente para obtener una respuesta. Modestia aparte, yo después de presentar la acción me iba yo con un mitin y armaba el mierdero allá en la preliminar. Pero estos abogados bogotanos no quieren que la ropa se les ensucie y el perfume se les diluya. Sin embargo, ese fue el que contrataron. Ahí está pues el señor presentando acciones muy higiénicas, pero a las cosas les hace falta un poquitico de sudor para que funcione. Y el tercer elemento es, nosotros los chocuanos sabemos que en la movilización popular es en donde podemos encontrar las grandes soluciones a nuestros problemas.
Ahorita el 10 de mayo vamos a volvernos a reunir en Quito, vamos a hacer un paro cívico de carácter departamental, vamos a convocar a todas las fuerzas vivas que nos quieran acompañar, que a los que no nos quieran acompañar le echamos la madre, pero que vienen, vienen, y vamos a seguir en la pelea. Además de las dos acciones que manejamos y respetamos el aparato constitucional colombiano, pero sin protesta popular el Chocó nunca ha conseguido nada, absolutamente nada, de modo que el 10 de mayo estaremos en la dinámica. Compañero, Blanquicel, Macondo, Curulao, se llamaba por el otro pueblito, en donde por cierto hay unos episodios muy fuertes de violencia paramilitar, ¿no? ¿Está dentro de nuestro territorio? ¿Así lo quiso la norma? ¿Así lo establece la ley? De modo que nosotros los chocales vamos a ejercer soberanía en esa parte. La pregunta adicional a lo que usted hizo, la que usted hizo ahorita, yo se la podría terminar del siguiente modo. ¿Estamos haciendo presencia institucional? Ya ganamos el territorio, la ley nos dio la razón, pero ¿estamos haciendo presencia institucional? No. La respuesta es no. Los antioqueños se han movido de la zona después de que se presentó ya la decisión de fondo. No, ahí están todavía. ¿Hicimos algún movimiento nosotros los chocuanos sobre la zona? Sí, efectivamente hace aproximadamente unos el 20, eso fue, nosotros estuvimos el 16 de marzo, hicimos un consejo de gobierno en la zona, del departamento de Chocó tenemos 30 municipios, nos acompañaron 23 alcaldes, estuvo todo el gabinete del señor gobernador de Chocó, estuvieron los órganos de control y para de contar. No hemos puesto un ladrillo sobre otro. No hemos colocado alimento en una cuchara para introducirlo en la boca de un niño. No hemos llevado un pupitre. Y no hemos llevado tampoco un calmante, una pastilla. De modo que, vuelvo a decirlo, para que haya injusticia se necesitan dos, un injusto y un huevón, y nosotros seguimos en lo mismo. No ha habido pronunciamiento de parte del señor gobernador de forma institucional adicional a lo que tuvimos el 16 de marzo. No lo ha habido. No hemos hecho una estrategia de medios lo suficientemente contundente, creo que son caros, los duros son caros, pero es que además aquí en la intimidad de esta charla, hombre, el respaldo del gobernador no ha sido tan firme y vigoroso como conviene para una situación de estas. En la contraparte, no solamente ha habido vigor, sino musculatura de la buena. Atajaron al presidente de la República y el presidente de la República atajó a un funcionario del IAR. Pero nosotros hoy estamos incurriendo en la misma maldita modorra que yo tanto censuro. De entrada quiero también referirme a algo que de pronto se ha soslayado, y es bacano que sobre todo los antioqueños aquí en Utah de Antioqueño se den cuenta de que en Chocó también hay gente de otro color, ¿sí? Por si la mosca, ¿no? Porque siempre nos encasillan en la misma situación. Eso por una parte. Cito de un periódico de acá, local, que se llama Centro Universo, un texto sobre Belén de Bajira que me parece muy pertinente para la ocasión. Y lo cito porque me parece que el contenido global del texto hay una apuesta por la actitud proba de quienes lo elaboraron, siendo paisas. Grosso modo, cito por el tiempo lo siguiente, ¿verdad? Dice, Antioquia hacía entonces lo que hace hoy, invertir, explorar y negociar para luego alegar posesión. No nos olvidemos, por si la mosca, que anteriormente por algo, con el debido respeto, si es cierto que ellos aquí, por algo Antioquia la llamaban los Yankees de América, ¿cierto? Por algo. Y como docente de español también tengo que decir lo siguiente, el apellido Jaramillo, por algo, su etimología árabe significa ladrón, ¿cierto? Bueno, por si la mosca. Sí, ya son tres preguntas, vamos a ver por cuál se encarga usted. Y a mí me preocupa más el aspecto que usted menciona en relación con los gobernantes, con algunos, porque yo no soy amigo generalizado, porque yo no soy partidario de creer que en Chocó todo está mal,
Yo me he documentado y sé que hay cosas allá que se están haciendo bien, pero por la autocensura de algunos de nosotros no las vemos. Es muy simple, me preocupa más el nacional de los gobernantes. Y en ese sentido, de acuerdo con el artículo 3 de la Carta Magna, que grosso modo deja claro que la soberanía reside en el pueblo y de él emana lo público, entonces, ¿cómo presionar, legalmente hablando, a los gobernantes nuestros para que cumplan con su deber constitucional? ¿Listo? Esa sería la primera pregunta, con base en ese artículo constitucional. La segunda pregunta es, si nos remitimos a otra época, en Colombia, muy seguramente porque siempre se han tenido al campesinado en el olvido, de acuerdo con lo que ya mencionaba Belki, que me pareció una buena intervención, se han intentado hacer varias reformas agrarias, ¿cierto? Y yo recuerdo, por ahí un librito bien chévere que tengo en la casa, que se habló de ahí hablan de la posición material. ¿Qué implicaciones tiene, de acuerdo con esa figura, lo de Belén de Bajillar, desde el punto de vista constitucional, la posición material? Y tercero, ya voy a terminar, caballero, para que esto tampoco puede ser a la carrera. Yo voy a completar, ya voy a completar. Y la otra pregunta es, teniendo en cuenta, si la ley no ha cambiado, hay una ley que tiene que ver con la reserva legal y me deja claro de que un documento legal se puede, en otras palabras, publicitar después de 30 años. Entonces, ante el silencio para mí sordido del diablo de Santos, ¿qué implicaciones tiene esa reserva legal si de pronto el presidente en este momento calla? Esas son las tres preguntas. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luis Alfonso Becerra. Ya llevo mucho tiempo radicado acá en Medellín y tengo que reconocer la gesta que se ha levantado en el Chocó y quisiera felicitarlo muy efusivamente por ese gran esfuerzo que en representación del departamento usted como abogado constitucionalista ha defendido toda la causa pro-chocuana, específicamente en lo que tiene que ver con Belén de Bajirá. Así que de corazón, felicitaciones. Lo otro, me preocupa mucho y hay una preocupación muy fuerte, y es que en el Chocó, no sé si es la desunión o la falta de ambición por parte nuestra, de los chocuanos, frente a la explotación de nuestros propios recursos, ha hecho que no valoremos o no produzcamos lo que tenemos o lo que podemos tener basado en la transformación de los propios recursos naturales, ¿sí? Y detrás de eso viene un monstruo llamado Antioquia, que sí tiene clara la visión. Tiene clara la visión de la transformación de la materia y de esos productos. Tú mencionabas ahora y decías que el desconocimiento nos ha hecho frágiles frente a los derechos que, obviamente, por ser nativos del territorio, tenemos. Una pregunta muy concreta. Yo he venido siguiendo todo lo que tiene que ver con el caso de Belén de Bajirá, y lo mencionabas ahora referente a los entes gubernamentales locales, lo que tiene que ver directamente con las alcaldías, con la gobernación, con todo el buffet del gobernador. Pero me llama la atención es el silencio administrativo que existe por parte de la Asamblea Departamental. En estos momentos, donde debería haber una unidad regional, ¿por qué la Asamblea Departamental de Chocó ha entrado en un silencio y como si no le interesase lo que se está debatiendo, lo que se está peleando, y que gracias a un movimiento social se ha podido conseguir lo que hasta el momento se ha conseguido sin que ellos intervengan y que no apoyen? Porque lo que conozco es que no hay un apoyo directo
no solamente por la asamblea, sino que le tocó al gobernador apoyar. Lo voy a decir de esa forma, le tocó, pero no siento como ese direccionamiento de parte de la gobernación, y mucho menos por parte de los asambleístas chicuanos, como si eso no interesara. Entonces quisiera saber cómo, qué es lo que realmente se está maquinando, cuáles son los reales intereses por parte de algunos de nuestros dirigentes. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Ramos. Al inicio de esta segunda sesión, alguien se refirió a serían paisas aquí. Ese no es el asunto. El asunto es que sean paisas o sean chocuanos, lo que se ha tratado en la cátedra de la provincia de Córdoba es precisamente es un asunto político. Y los asuntos políticos, las regiones desaparecen. Es una cosa que yo quiero que la tengan en cuenta. Segundo, quiero agradecerle a Melquisedec siempre la invitación y al profesor Mario las aclaraciones que nos hacen. Pero creo que hay que retomar también no solo una explicación desde paradigmas europeos. El proyecto ético-cultural antioqueño del siglo XIX se fomentó precisamente, y dicho por los historiadores, en el trabajo, en la familia y en los valores. Quien no compartió ese proyecto ético-cultural antioqueño, o sea, quien no lo compartió, fueron mandados a la periferia y a los territorios de frontera. ¿Por qué? Porque no quisieron blanquearse. Ahora, en este momento, ya los que no se quisieron blanquear, ahora son valiosos para el proyecto. Y por eso pueden servir para el proyecto y a los intereses de la colonización antioqueña en este momento. Y lo otro que quería decirles es que también la cátedra en la provincia de Córdoba se ha caracterizado por reconocer los afrodescendientes no como un grupo homogéneo, es un grupo diverso, y como diverso hay que integrar a todos. Fruto de ello, inclusive en la sesión anterior, habían actores, habían periodistas, hubo una reacción de todos los asistentes cuando se habló de las características fenotípicas de los afrodescendientes únicamente, y se criticó otras maneras de presentarse. Entonces yo creo que lo que hay que reconocer en la población afrodescendiente es también su diversidad, y en esa diversidad se suma y se integra. La invitación que yo hago es precisamente a que no se estigmatice, a que se reconozca la diversidad. Es una invitación, y creo que el problema de los antioqueños no importa. Importa es que si realmente el proyecto antioqueño ha sido un proyecto de colonización, y todas las estrategias han sido válidas para que el proyecto ético-cultural antioqueño avance. Estemos de acuerdo. Entonces yo lo que quiero decir es hasta qué punto la concertación es importante entre poblaciones diversas. ¿Qué se hizo el nombre? Vamos a hablar de la reserva legal. ¿Es el saco? Hermano, tenemos el serio problema de que efectivamente la reserva legal existe y puede llevarnos al congelamiento del diferendo. Hemos quedado con una situación enrarecida durante un periodo de tiempo supremamente largo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Vamos a conseguir que esas acciones se conviertan en respuestas de parte de la administración. Queremos pensar en la reserva legal solo después de que agotemos lo que vamos a hacer ahorita el 10 de mayo. Solo después de que agotemos lo que estamos haciendo, las acciones que ya se presentaron, y si necesitamos o nos toca acudir a instancias internacionales para presionar la solución del problema, lo haremos. Solo entonces pensaremos en ello. Más o menos es algo bíblico, ¿no? Cada día trae su afán. Hoy vamos por esto. Y hasta el 10 de mayo yo creo que tenemos ya muy bien puesta la agenda, confiamos en ella, confiamos en el vigor popular, confiamos en ustedes, en la presencia de ustedes, y ya, después del 10 de mayo, hermanito, camine para que sea. Pero por ahora vamos a lo del 10 de mayo. La segunda inquietud que se formuló, hermano, la asamblea fue sustituida por el comité cívico. Hoy el comité cívico es el que está haciendo chocuanidad. Hoy el comité cívico es el que está respondiendo por estos asuntos. Nosotros tenemos un asambleísta que lleva al senador Soto a buscar votos a San Juan,
y el senador Soto fue la primera persona que solicitó que se modificaran los linderos de modo tal que Belén de Bajira quedara en el Chocó. Entonces hay un chocuano que lleva a un enemigo a la casa. Sí, que era en Antioquia. Lleva a un enemigo a la casa y le exige a la mujer que le dé de comer. Yo he tenido unas dificultades muy hartas con los miembros de la asamblea porque, mire, yo prefiero que me echen la madre a que no me digan nada. Yo tenía una frase en la Nacional hace 30 años y es esta, espero pues que no den susceptibilidades con ella, pero la frase es esta, mejor cagarla que morir de estreñimiento. Y me chocó, lamentablemente pasa eso, nos morimos de estreñimiento. Hay un solo miembro de la asamblea departamental que se mueve o que me responde los viajados de tampón que le hago yo, y los demás sencillamente ignoran el asunto. Yo no entiendo cómo puede pasar eso. Hace poquito este que medio se movió me respondió: nosotros desde la asamblea ya dimos las facultades al gobernador para que dispusiera de recursos con los cuales hacer presencia institucional en Belén de Bajira. Cuando un historiador es exacto en las fechas y en los nombres, no lo aplaude, ese es su deber. Cuando un padre llega con leche y huevos para el desayuno, ¿qué quiere? Que toda la familia lo aplauda a rabiar. Ese es su deber. Entonces están aquí reivindicando su deber como algo extraordinario. No me joda. Entonces, claro, tuvimos un agarrón bastante fuerte, pero en serio, es mucho más fácil pelear con una culebra muerta. No reacciona. Y pues todavía no he apelado al madrazo, pero pues si me toca vamos a buscar a ver si de ese modo reacciona. Pero ya le digo, el único que reaccionó de los 15 asambleístas a los cuales desde mi columna en Facebook y desde las redes sociales ataco con dureza es este sujeto, y dijo: nosotros ya le dimos facultades al gobernador. Y lo último que yo señalo, caballero, tengo que dejar una cosa clara: el debate de los chocuanos es con las élites antioqueñas. Hay unas élites antioqueñas que tienen unos intereses completamente dañinos y nocivos a los intereses de Chocó. Pero si alguna persona yo aprecio, es esas dinámicas empresariales y comerciales que el antioqueño le ha impuesto a la actividad en el departamento. Esos dueños de hoteles que generan empleo, esos hombres del comercio que también están generando empleo, que llevan beneficios, que están moviéndose, son hermanos, están con nosotros en la casa, pero yo no puedo ser hermano de los Duque, de esos familia Willis, de unos cuantos antioqueños que tienen retroexcavadoras allá en la zona, haciendo minería ilegal bendecida por un tipo que fue presidente de la República dos veces, también de origen antioqueño. Es decir, esas élites antioqueñas son las élites con las que nosotros estamos ahorita peleando, porque el antioqueño del común, él quiere tener su comercio tranquilo, su tierra tranquila, su actividad tranquila, es un hombre de paz. Ese hombre es chocuano. Las élites no lo son, y con las vamos a combatir. Creo que ya no tengo más tiempo, de verdad que siento muy orgulloso.